y nosotros sabemos nuestra historia. ¿Con lo que es falsa? ¿Es una mujer, pues, de muy mala reputación? ¡Ya basta! Aunque creíamos que la rivalidad entre la conductora Andrea Legarreta y el actor Alfredo Adame no iba a cesar nunca, resulta que ahora podría estar en sus últimos capítulos. Así que no te vayas, que aquí te cuento el chisme calientito. Todo comenzó un día en que ambos estaban al aire cuando a Adame se le subió la adrenalina llamando Perris a Legarreta. Esto, además de ocasionar la molestia de la conductora, le costó el trabajo al Cinta Negra, causando un profundo resentimiento en él, porque ya lo hemos escuchado acusar a la mexicana de su salida del programa hoy. Reinaldo López, que él mismo me escribió hace unos días y me dijo, si quieres compartirlo, yo fui el que tomó la decisión de que él no continuara en el programa. Hasta la fecha, Adame ha dejado en claro que no tiene buenos recuerdos de su excompañera. Es más, hasta hace último aprovechó la oportunidad para sacar a la luz varios conflictos que ha tenido con ella, donde la acusó de lavar dinero y de haber investigado a fondo su historial, que en sus palabras no es digna de una dama. Ten cuidado, Andrea Legarreta, porque no te vaya a salir el tiro por la culata. Pero recientemente se voló la barda, porque la llamó cáncer al opinar de su separación, además de desearle lo peor en los próximos años. El día que se muera, que se queme en leña verde. A Eric Rubín lo felicito. Muy molesta, la titular del programa hoy informó a los medios que ya no está dispuesta a aguantar que Adame manche su imagen, y justamente por eso anda preparando tremenda sorpresita para el también conductor. Una buena demanda para callarle la boca. Y es que cualquiera estaría harto de escuchar tanta mala vibra, por eso, bien asesorada por un abogado, Legarreta planea ponerle punto final a este tema. Vamos a ver si va a seguir hablando, porque además a base de mentiras. También aprovechó para pedirle de favor a los reporteros que ya no mencionen su nombre cuando entrevisten a Alfredo. Ustedes, al poner su micrófono frente a él, ante cualquier situación que pase en mi vida, él se siente con la libertad de hablar y opinar. Ya estuvo bueno, yo me voy a hacer cargo de eso. Él no tiene nada que opinar de mi vida y va a terminar entendiéndolo. Y como cereza del pastel, la conductora envió un contundente mensaje al actor, dejándole en claro que puede meterse sus comentarios por donde no le entre la luz. Recuerda que eres tú quien decide cómo te afectará todo lo que sucede fuera de ti. Y era su estilo, Legarreta fue sutil, pero sí que le dio el clavo. Pero, ¿tú qué team eres? Adame Legarreta. Coméntame aquí abajito tu opinión, que te estaré leyendo. Hasta un próximo video. Por cierto, antes de irme, te invito a que veas cómo Adamari López le da lección de humildad a Kalimba tras renegar de sus fans, que te lo recomiendo mucho. Aquí te lo dejo.